Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este su espacio de información Taxco al Día, el verdadero horario de la información, hoy miércoles 28 de octubre del año 2015. Soy Víctor Hugo López García, llevándole a usted toda la información que se ha generado en nuestro municipio, en nuestra entidad federativa y en nuestro México. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página de internet www.livestream.com/Taxco Televisión, a donde tenemos la oportunidad de llegar por este importante medio a través de la red a todos nuestros amigos de prácticamente todo el sur del país vecino norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a Chicago, a Los Ángeles, a Utah, a California, a nuestro amigo Juan Carlos Meléndez, que día a día tiene a bien seguirnos en compañía de amigos y de familiares. También hacia el sur de nuestro continente llegamos a Guatemala, llegamos a Madariaga, Argentina, y dentro de nuestras fronteras nos ven en Hermosillo, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos y en Veracruz. Les agradecemos infinitamente que nos sigan, a todos nuestros paisanos taxqueños que nos siguen a través de la red social Facebook, en donde nos pueden encontrar a través de Taxco TV Noticias. Y a través de las señales de cable llegamos al sur del Estado de México, a 5 municipios a través de la señal de Maxi Cable por el canal número 12 en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Llegamos hasta ustedes por la señal de canal número 8 del sistema Telecable. Y en el puerto de Acapulco llegamos hasta ustedes a través de la señal de cable USA Telecom por el canal número 11. Y esto es importante, ya que en el puerto de Acapulco todos los días por las mañanas a las 10 de la mañana tenemos la repetición de este espacio de información para que todos nuestros paisanos taxqueños que radican en el puerto de Acapulco tengan la oportunidad de estar enterados del acontecer taxqueño. Y bien amigos, vamos a entrar en materia de información. En estos días, ya con la toma de protesta el día de ayer del gobernador constitucional Héctor Antonio Astudillo Flores, que primero se dio en el Congreso local de nuestro estado alrededor de las 9 de la mañana y te culminó alrededor de las 11 y media de la mañana, para posteriormente trasladarse al puerto de Acapulco, al Fórum Imperial, en donde alrededor de 4,000 guerrerenses, 4,000 personas se dieron cita para escuchar ya el primer mensaje como gobernador constitucional de nuestro estado. Para esto estuvo acompañado de actores políticos de nivel, de primer nivel de nuestra República Mexicana, tal es el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y también estuvo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Político del PRI, el ex senador Manlio Fabio Beltrones. Y ahora amigos, vamos a entrar en materia de información. En Acapulco se dio inicio a una unidad antisecuestros. Ante los altos índices de plagios que se viven en Acapulco, el gobierno federal, en coordinación con la organización Alto al Secuestro, anunció la instalación de la unidad antisecuestro. Renato Sales Heredia, quien es coordinador nacional antisecuestros, señaló que ninguna estrategia de seguridad, de prevención y de combate al secuestro será suficiente si no se cuenta con el respaldo decidido de la sociedad civil. Por su parte, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro, enfatizó que se necesita de un Acapulco en paz y de recuperar el Estado de Derecho. El delito de secuestro se va a acabar en el momento en que denuncien. No queremos que Guerrero siga estigmatizado por el secuestro, así lo señaló Isabel Miranda de Gualas. Durante el anuncio de la instalación de la unidad antisecuestros, estuvieron presentes representantes de la iniciativa privada, no solamente del puerto de Acapulco, sino también de diferentes partes de nuestro estado de Guerrero. Sin duda alguna, algo totalmente importante, la ola de violencia, no solamente en el puerto de Acapulco, se ha acrecentado. Tan es así que la semana pasada el gobernador constitucional no sufrió un atentado, pero sí estuvo cerca de un lugar en donde lamentablemente perdieron la vida una persona y sus dos escoltas resultaron heridos, afortunadamente no de gravedad. Posteriormente, las declaraciones del gobernador constitucional fueron que iba a trabajar y a poner énfasis en toda la ola de violencia que se vive en nuestro estado. El día de ayer, en el Congreso local, apuntaba que será prioridad en su gobierno, en su sexenio,
este alto al índice de secuestros, a la inseguridad que permea en todo nuestro estado de Guerrero, a ponerse también a buscar de nueva cuenta a los jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, hace ya 13 meses, la madrugada del 26 y 27 de septiembre del año 2014. En sí, estos ejes fueron los que rigieron todas las declaraciones del gobernador constitucional Héctor Astudillo Flores, quien también ayer designó a gran parte de su gabinete. 37 secretarías fueron dadas a conocer con sus respectivos titulares. Saludamos con afecto y vimos por ahí a amigos, a Héctor Apresa Patrón, quien será secretario de Finanzas, al secretario de Gobernación con una carrera política intachable, ya secretario de primer nivel del gobierno federal, embajador de México en la República de Colombia. Y bien, amigos, ahora vamos a entrar en materia de información local, para lo cual tenemos una entrevista con el director de Cultura de nuestro municipio. Vamos a conocer quién es el director de Cultura, qué es lo que va a hacer para acrecentar la cultura en nuestro municipio de Taxco de Alarcón. Acompáñanos a ver esta importante entrevista. Hola, soy Naú Aguilera, soy director de Cultura del municipio de Taxco. Claro que sí, pues estamos justamente en la organización del intenso plan de trabajo que vamos a llevar a cabo desde la Dirección de Cultura del municipio. Es un plan que toca las diferentes temáticas en las que se vierte el tema cultural, que va desde desarrollo cultural comunitario, promoción cultural, difusión, vinculación, la parte académica, la parte de capacitación, la parte de turismo cultural. Es decir, hay una serie de áreas que estamos focalizando las actividades en función de un plan amplio que a lo largo de los 3 años buscaremos generar las políticas públicas adecuadas para encaminar este municipio tan diverso y tan rico del estado de Guerrero y posicionarlo justamente primero como esa herramienta que sirve la cultura como para crear comunidad, para justamente integrarnos como parte de una sociedad diversa, con sus retos, con sus limitantes, con sus potenciales, y que a través de la cultura podamos detonar ese desarrollo. Y principalmente también encaminar a los creadores, a los artistas, a los proyectos independientes y alternativos que confluyen de la misma manera que con las instituciones. Taxco es un municipio muy rico, es perfectamente y sin dudarlo el polo cultural del estado de Guerrero, y en ese sentido es el reto que existe en esta administración y por supuesto instrucciones, y es parte de la visión del gobierno municipal que encabeza el licenciado Omar Jalil, que es posicionar a Taxco en esa, digamos, vanguardia a través de políticas públicas eficaces, eficientes, incluyentes, que permitan justamente encaminar las iniciativas generales, tanto institucionales, independientes, como las que desde el municipio podamos encaminar. Claro que sí, pues parte de las funciones y de los objetivos que desde la Dirección de Cultura y desde el municipio se tienen es justamente desarrollar políticas públicas, y para ello se necesita la colaboración, la estrecha colaboración entre quienes tienen una vida activa en términos académicos, en términos culturales, en términos educativos, en términos artísticos en el municipio, y sumar esfuerzos, encaminar hacia el objetivo común que todos tenemos, que es ver a Taxco como ese referente cultural del cual hay una tradición y por supuesto hay un futuro frente a eso. Lo más cercano es los Día de Muertos. Continuaremos con las actividades tradicionales que se llevan a cabo cada año, concursos de ofrendas, de catrinas, de pan tradicional, y además estaremos dando la convocatoria y las bases de participación en próximos días, por supuesto fortaleciendo la oferta cultural en coordinación, por supuesto, con iniciativas, las demás iniciativas que se darán cita en esos días, a manera de que durante ese fin de semana haya una oferta cultural sólida, de calidad y diversificada para toda la comunidad y para los visitantes.
pues invitar a la gente, próximamente estaremos dando a conocer el plan de trabajo y invitar a todas las personas, a todos los grupos, a todos los colectivos, a todas las personas interesadas en el desarrollo cultural de Taxco, a que podamos estar en sintonía y desarrollar pues esta responsabilidad y estas metas que nos hemos planteado. Estas son las palabras del director de cultura de nuestro municipio, el joven Nahum Aguilera. Vamos a ver cómo se desenvuelve en esta nueva encomienda que tiene a su cargo, algo sin duda alguna muy importante para nuestro municipio, y más aún que el día de ayer le dimos a conocer que como secretaria de cultura queda la conocida tasqueña, la doctora Alicia Sierra Navarro. Vamos a ver cómo entre los dos van a sacar adelante el tema cultural en nuestro Taxco. Hablaba el director de cultura de ser una dirección incluyente con todos los colectivos independientes que existen en nuestro municipio. Sin embargo, también hay que poner énfasis en todos los festivales que están dentro de lo que es la ley de cultura aprobada por José Francisco Ruiz Massieu. Hace falta apoyo para el Festival Cultural de las Jornadas Alarconianas, el Festival Cultural que se menciona y que se hace cada año también en Tehuilotepec, Francisco de la Borda. Ahora que ya vienen y que tenemos ya a la vuelta de la esquina prácticamente, pues la Feria Nacional de la Plata, vamos a ver cómo esto que habla de incluir a todos los colectivos lo puede llevar a cabo. Tiene una tarea muy importante que desempeñar y esperemos que ya esté en contacto con la doctora Alicia Sierra Navarro, a quien también le volvemos a reiterar la felicitación y también la exigencia de que el apoyo cultural a nuestro municipio pues sea de verdad importante. El día de ayer lo mencionábamos que la Secretaría de Cultura, ahora llamada Secretaría de Cultura, anteriormente llamada Instituto Guerrerense de la Cultura, pues prácticamente se olvidaron de nuestro municipio, siendo que Taxco fue designado como ciudad de festivales y de obras de teatro, festivales culturales, obras de teatro, y en donde desafortunadamente no contamos con los espacios suficientes recreativos culturales para poder por lo menos disfrutar una obra de teatro, si no es cada 15 días, por lo menos una vez al mes. El tema de la cultura en nuestro municipio, en nuestro estado de Guerrero, debe de ser prioridad tanto para el gobierno estatal, federal y por supuesto para el gobierno municipal, ahora encabezado por el joven Nahum Aguilera, que le ha apostado el presidente Omar Jalil Flores Majún, pues a la juventud, a la experiencia joven, y vamos a ver cómo se va a desempeñar en este cargo. Y dando continuidad, amigos, a lo que está sucediendo al interior del Ayuntamiento Municipal, vamos también con otra entrevista, ahora con la doctora Norma Ramírez, quien es la encargada de la Dirección de Comercios y Espectáculos de nuestro municipio. Estas entrevistas llegan a nosotros gracias a la colaboración de nuestra amiga Cristian García. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Norma Ramírez del Departamento de Reglamentos del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Prácticamente tenemos indicaciones precisas para que Taxco quede con una imagen nueva ante todo el mundo, ante los nacionales y los internacionales. En conjunto con otras oficinas que están relacionadas con esta, poder darle una mejor promoción a lo que es el pueblo, respetando y obviamente confirmando lo que es los programas que tiene Taxco Guerrero, que son el de Pueblos Mágicos, el de Ciudad Luz, y revivirlo para que tengan la intención todo el pueblo mexicano de visitarnos. Bueno, antes que nada, esto es un tema controversial, porque obviamente pues muchos van a decir estamos en contra, ya estamos, todo es a favor del pueblo. Esta organización lo que quiere es reubicarlos y darles un lugar digno, tanto para el pueblo como también para el resto de la población, para que pueda haber más atracción turística y dejar un lugar colonial
vistoso, atractivo y obviamente, antes que nada, seguro. Porque como sabemos topográficamente, Taxco no tiene banquetas. Entonces tenemos que medir muchas situaciones o puntos claves para poder hacer una reubicación de todos estos personas. Pues más que nada es de que analicemos, de que se acerquen a las autoridades. De mi parte estoy abierta a toda comunicación. No se trata de imponer, es simplemente aplicar la ley, aplicarla para todos los mexicanos y que esta no se vea afectada a Taxco principalmente. Porque todos sabemos y lo hemos vivido estos últimos años, pues hemos vivido la decadencia económica a nivel mundial, nos ha afectado mucho. Nosotros dependemos del turismo, entonces queremos ahora sí que proyectar una nueva imagen. Y eso es a lo que vamos a estar prácticamente apoyando el programa que trae el presidente Omar Flores Majul, para que todo se vea reflejado en el trabajo de cada uno de los departamentos involucrados. Esa es la mayor preocupación, esa es la mayor preocupación de la gente y no quiero que haya mala interpretación. Estamos haciendo proyectos, estamos hablando constantemente para poder dar una reubicación correcta y digna a todo y cada uno de los puestos que están mal colocados o que den una mala imagen al lugar. Bien, las palabras de la doctora Norma Ramírez, encargada de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de nuestra ciudad. Una dirección que ha dado mucho, mucho de qué hablar en las últimas administraciones. Y como dice ella, Taxco necesita reformarse, Taxco necesita dar otra cara ya que vivimos del turismo. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Trabajando. ¿Por qué trabajando? Vemos con tristeza que nuestras calles, nuestras pocas banquetas con las que contamos en nuestra ciudad, están invadidas de comercio ambulante. Ojo, no es reclamo. Todos tenemos el derecho de trabajar honradamente y a través del comercio es algo que se puede lograr. Pero hay que regularlo, hay que hacer que estas personas que están invadiendo la vía pública, que están invadiendo las pocas aceras con las que contamos, pues entren a esta normatividad y la respeten. No es posible que sobrepasen y estén encima de la ley, donde hay negocios que están en la acera, y lo hemos mencionado, aquí ha llegado la denuncia en donde específicamente enfrente de la terminal de autobuses hay una persona que comercializa plata toda la semana y que no se quiere quitar, no se quiere retirar. ¿Por qué? Porque dice que está amparada con ley en mano y que además es protegida de algunos funcionarios. Hay que ver qué funcionarios están protegiendo. Hay que ver y revisar la normatividad, hay que ver los acuerdos que ante Cabildo no se han asentado. Hay acuerdos, por ejemplo, en Calle Nueva, en Luis Montes de Oca, en donde desde la administración de Álvaro Burgos existía y existe un acuerdo que ante Cabildo no lo han ido renovando, pero que existe. Ojo, una encomienda que tiene muy grande la doctora Norma. Le vamos a dar seguimiento y la vamos a invitar a que esté aquí con nosotros para que dé resultados y aparte informe a la ciudadanía taxqueña de cómo va a ser su planeación, su planteamiento para poder regular el comercio informal en nuestro municipio. Y con esto, amigos, vamos a un corte comercial. No le cambie, será breve porque tenemos importantes entrevistas. Están con nosotros en nuestro estudio nuestros amigos Gerardo Jaime Sandoval, Guillermo Arroyo Delgado, José Antonio Hernández y Mario Hernández Quintana, quienes son comerciantes del mercado municipal de Titlán, de nuestra ciudad, y vienen a hacernos una invitación y a dar información. No le cambie, regresamos en un momento. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria.
Gracias a su lealtad y preferencia, La Vencedora tiene más de 63 años ofreciéndole los mejores precios y servicios en ferretería, electrónica, tuberías y conexiones, jardinería y pinturas, cerraduras y herrajes, suministros y equipo de computación, artículos deportivos y limpieza y mucho más. Ven y descubre las ofertas que tenemos para ti. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del centro de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia ni tampoco es Munra. Es Macio Sare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder. ¡Súbele que ya es hora! Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de siempre, de Banda La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y los invitamos muy cordialmente a que vean el programa Payaso de Rodeo. Los invitamos a ver el especial de Banda La Costeña. ¡Por este güey! Esto es Payaso de Rodeo. Gracias, gracias amigos por continuar con nosotros después de este breve corte comercial. Y como se lo adelanté, antes de enviar a estos mensajes comerciales, se encuentran con nosotros nuestros amigos Gerardo, Guillermo, José y Mario, quienes son comerciantes, orgullosamente comerciantes del mercado de Titlán de nuestro municipio y que ahora vienen en representación de la planilla rosa, que próximamente serán ahí las votaciones, las elecciones para poder ser parte de la Secretaría de la Unión de Comerciantes. Antes que nada, bienvenidos. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Agradecemos. Gerardo, Pepe, Mario, gracias por estar. Cuéntanos. Gracias, Gerardo, a ustedes por darnos la oportunidad de este medio para comunicarnos con nuestros compañeros, con la ciudadanía tasqueña, y agradecemos este conducto para comunicarnos con todos nuestros amigos. Antes de entrar a las preguntas fuertes, ¿de qué se trata la Secretaría de Unión de Comerciantes? Es el que representa a la Unión de Comerciantes del Mercado Municipal de Titlán. El secretario general es el que va al frente de los comerciantes. Es el que va al frente, el que vela por los derechos, pero también por las obligaciones de los comerciantes. Efectivamente. Esa es una de nuestras tareas que tenemos por hacer. Tenemos la obligación de ver por nuestros compañeros comerciantes, pero también tenemos una tarea muy fuerte que es reagrupar y que nuestros compañeros también sepan que tienen obligaciones dentro de la organización. ¿Cuántas planillas están compitiendo, Gerardo? Hay 3 planillas. Nosotros somos la planilla rosa y hay otras 2 más. Otras 2 planillas. Pepe, cuéntanos qué problemáticas existen al interior de nuestro mercado municipal. Bueno, una de las problemáticas más importantes es la falta de clientes,
que muchos sabemos, incluso tú lo has mencionado, el comercio ambulante nos ha estado pues arrebatando los clientes, o en cierto modo, no digo que no sea buena la competencia, ¿no? A lo que me refiero, hay veces que por falta de darle promoción al mercado o dejar de hacer cosas que nos corresponden a nosotros como comerciantes, pues lógicamente los clientes buscan otras opciones. ¿Qué propone la planilla rosa para poder dar solución inmediata? Bueno, la planilla rosa para darle solución inmediata es tener promociones, por ejemplo, por medio de este conducto que es la televisión, la radio, las ofertas. Es algo que los clientes en cierto modo merecen. En cuanto a la regulación de precios, porque lo hemos vivido nosotros en una etapa de nuestra vida, también fuimos comerciantes, lo saben nuestros amigos y lo seguimos siendo. En cuanto a la regulación de precios, mucha gente prefiere ir a comprar a las dos cadenas de supermercado que existen en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque dan el precio más accesible. La planilla rosa plantea estabilizar los precios dentro del mercado, o mira, eso lo dejan a libre albedrío de quien es comerciante. Cada quien tiene la libertad de dar sus precios. Sabemos de antemano, como comentaba ahorita el compañero, tenemos competencia desleal tanto en las dos tiendas que mencionabas ahorita como lo que es el comercio ambulante. Efectivamente, nosotros no estamos en contra de este comercio, no estamos en contra de esas personas que también tienen necesidades como nosotros, pero desafortunadamente es una competencia desleal. Creo que nuestras autoridades deben de buscar lugares estratégicos para poder mandar a esas personas y que puedan llevar a cabo su trabajo, que puedan llevar a cabo sus ventas, pero que no perjudiquen a terceros, en este caso a nuestros compañeros comerciantes del mercado municipal. En relación a los precios, siempre se ha buscado dar un buen servicio, dar los mejores precios, y de antemano sabemos que lo que ofrecemos ahí en el mercado, lo que es la verdura, es verdura fresca, verdura del día, lo que es la carne, carne que sabemos de antemano que en las tiendas de autoservicio son carnes congeladas. Nosotros ofrecemos carne fresca, carne del día. Y todos los compañeros comerciantes… Alimentos también. Exactamente. Todos los compañeros comerciantes tienen la mejor disposición de dar un mejor servicio para toda la ciudadanía tasqueña. ¿Qué acercamiento ha habido con las autoridades? Ya terminó una administración, ahora la nueva administración la encabeza el licenciado Omar Jalil Flores Majul. Acabamos de escuchar las palabras de la directora de reglamentos, la doctora Norma. ¿Pero ha habido el acercamiento real por parte de las autoridades? Hay autoridades que sí nos han ido a visitar. El problema es que nada más nos van a visitar cuando quieren que los votos o que apóyanos, y después es bien difícil que los veamos. En realidad sí queremos el apoyo para que estemos más ligados junto a autoridades como comerciantes para poder sacar el mercado municipal adelante, ¿no? En cierto modo, ser un mercado de prestigio, o sea, que subamos otro nivel, que no siempre estemos como estancados. Y en realidad, pues el mercado necesita de infraestructura, necesita de… Renovarse, o sea, cosas, ir innovando para poder salir adelante. Pues sí, como bien lo mencionas, las autoridades tienen que estar atentas a la problemática del mercado municipal. ¿Por qué? Porque el mercado municipal, como bien menciona nuestro amigo Pepe, le falta iluminación, le falta seguridad, le faltan baños. Por ejemplo, en el área que maneja nuestro amigo Gerardo, el área de alimentos, pues por años ha estado totalmente descuidada. En ese sentido, ¿qué propone, Gerardo? Mira, efectivamente, afortunadamente en la administración pasada, por medio del licenciado Salomón, que fue una persona que se acercó a nosotros y que nos apoyó de cierta manera a nuestro departamento, que es el departamento de alimentos, pues le empezamos a dar una imagen diferente. Pero sí, tenemos mucho por trabajar, tenemos muchas cosas por hacer en nuestro mercado, y no nada más en nuestra área, en todas las áreas, en todos los departamentos, hay muchas cosas por hacer, y por eso estamos aquí, porque ahorita no nos hemos acercado a las autoridades, porque tenemos ahorita nuestro proceso del cambio de la mesa directiva. Pero
ya hemos tenido la comunicación también con las otras planillas y hemos llegado a acuerdos de que de alguna manera vamos a unirnos todos, vamos a unificar el mercado, vamos a trabajar todos para el mercado, para los compañeros y vamos a acercarnos a las autoridades para que nos apoyen, para darle un realce al mercado, para reactivar la economía del mercado, para darle el apoyo que necesitan los compañeros comerciantes, que muchos compañeros necesitan demasiado apoyo. Vemos con tristeza cómo hay compañeros que desafortunadamente tiran mercancía porque se les va quedando, porque se va rezagando esa mercancía, son pérdidas para ellos y se ven en la obligación de conseguir dinero para poder nuevamente volver a surtir su local. Ya no es negocio. Oye. Ya no es negocio, exactamente. Y nosotros estamos preocupados para buscar de alguna manera los apoyos federales para poder darles esos apoyos a los compañeros, pero no nada más a unos, a todos los compañeros comerciantes, porque sabemos de antemano que si le buscamos, si le damos seguimiento a esos apoyos federales, podemos ayudar a nuestros compañeros comerciantes. A ver, Planilla Rosa, hace un momento hablábamos del acercamiento con la autoridad, pero ustedes ya han tenido acercamiento, no solamente la Planilla Rosa, las otras dos planillas que también están contendiendo para poder lograr ser los representantes de los comerciantes. ¿Se ha tenido el acercamiento con las diferentes uniones de comerciantes de los puestos semifijos, de ambulante, que trabajan prácticamente desde la terminal a la entrada de Luis Montes de Oca, Callejón de Tetitlán y Encito del Mercado? ¿Se ha tenido ese acercamiento? Sí, se ha tenido. Desafortunadamente no ha habido la manera de conciliar en ambas partes para no perjudicarnos. Ellos siempre se han manifestado con su derecho de trabajar, de que también tienen necesidades y no les ha interesado la situación de que de alguna manera pues perjudican, ¿no?, a los comerciantes del mercado municipal. Pero también tenemos nosotros la mejor intención de acercarnos, de platicar con ellos y de llegar a acuerdos. De antemano sabemos que ya hay acuerdos, ya hay acuerdos firmados donde pues nuestras autoridades no los han hecho valer. Ojalá, y ahorita como mencionaban, quien quedó al frente de reglamentos, nos apoyen para que de alguna manera se hagan valer y respetar todos esos acuerdos que en su momento pues no los han ignorado, los han hecho a un lado nada más. A ver, Planilla Rosa, ha pasado por su planeación y con sus demás compañeros que una de las soluciones sea la construcción de otro mercado, para poder integrar a estas personas que están de ambulantes, que tienen puestos semifijos? ¿Se ha considerado esa opción de crear otro mercado, no en el centro de nuestra ciudad, en la periferia de nuestra ciudad? Fíjate que hace algunos años se salió la idea de que se iba a hacer otro mercado y todo eso para cierto modo a determinada gente se fuera a vender, digamos, en el libramiento, es un proyecto y todo eso, pero en realidad toda la gente se ha aglomerado dentro del centro de lo que es el mercado de Tetitlán. Entonces, hay veces que muchos no quieren dejar su puesto por irse a vender a un lugar donde en realidad no va a haber ingresos. Digo, pero estamos hablando, por ejemplo, en el comercio semifijo, que hay personas pues que manejan 5 negocios, o sea, no es exclusivo de uno solo. Sí. Efectivamente, nosotros hemos hablado con nuestras autoridades sobre esas situaciones. Mira, llegan ahí al mercado y todo el tiempo se les ha brindado el apoyo, se les ha abierto los brazos a la gente que viene del campo, a la gente que viene de fuera de nuestra ciudad, pero desafortunadamente resulta que el día de hoy llega una persona a vender, el día de mañana llegan dos porque ya viene con el hijo, con la nuera, y empiezan a venir de esa manera, y ya cuando te das cuenta, ya hay 3-4 personas de la misma familia vendiendo ahí. Se les ha planteado la situación de un nuevo mercado, sí se ha comentado, sí hemos visto esa posibilidad, pero desafortunadamente se niegan
A retirarse. Bueno, a reubicarse. Exactamente. Pero yo creo que esto es cuestión de que nuestras autoridades apliquen nada más la ley como debe de ser, y como les vuelvo a repetir, no se le está negando el que trabajen, se le está dando una opción para que continúen con su trabajo y de esa manera puedan salir adelante a través de lo que… Un trabajo honrado. Exactamente, un trabajo honrado. Y aparte, mira, Gerardo, creo que, por ejemplo, es tradicional ir a comprar al mercado, es tradicional ir a Tetitlán, a la calle de Tetitlán, al callejón, donde encuentras productos frescos del día que vienen de las diferentes comunidades. Pero son personas que llegan en la mañana, al mediodía la mayoría ya no está. Aquí el punto es entablar conversación y realmente solucionar el problema del ambulantaje y de los comercios semifijos, que ellos sí están todo el día, todas las semanas. Bueno, en cierto modo es así, ¿no? O sea, por lo regular la persona que se queda más tiempo, no sé si por más necesidad o todo esa situación de que en realidad tiene que llevar el sustento a la casa, pero hay veces que la situación de cada persona, hay veces de no ir ni a sus necesidades por estar esperando un cliente. Entonces, lo que la planilla propone es de que en cierto modo haya una unidad en todo el mercado, porque hay veces que buscamos un producto y lo primero que hacen, vete a aquel lado, no te vayas con mi compañero, vete con aquel mejor, lejos de ayudarnos, nos echamos tierra uno entre con nosotros. Otro. Ajá, sí, entonces, claro. No debería de ser así. El chiste de nuestra planilla es la unidad de juntar a todos los comerciantes para poder salir adelante. Claro, esa es la palabra, unidad. Bien, ya que estábamos aquí, pues den a conocer los distintos productos y cómo está seccionado nuestro mercado municipal. ¿Qué podemos encontrar en nuestro mercado municipal? Bueno, pues de antemano sabemos que hay de todo. Desde comida, desde verduras, desde carnicerías, ropa, zapatos, platerías, guaracherías, sombreros. En realidad tenemos todo para ofrecérselo a la ciudadanía tasqueña y principalmente al turismo que viene aquí a Taxco. Sabemos que el mercado es el corazón de Taxco, sabemos que el turismo viene buscando el mercado y por eso es nuestra preocupación de darle una imagen diferente al mercado, de ofrecerle algo al turismo que viene a visitar aquí a Taxco. Pues bien, les agradezco de verdad, Pepe, Gerardo, Guillermo, que hayan estado con nosotros, ¿verdad?, para dar a conocer y que vean que son personas, son comerciantes que están preocupados por la problemática que existe al interior de nuestro mercado municipal y, como bien lo mencionaba Gerardo, pues es el corazón de nuestro municipio, es el corazón y la cara que le estamos ofreciendo al turismo. Y los invitamos de verdad a que asistan, a que compren, hagan todas sus compras en el mercado municipal, que realmente lo tiene todo. Hay que apoyar a nuestro mercado para reactivar nuestra economía. Pues gracias, Pepe. Gracias, Guillermo. Gracias, Gerardo. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Adelante, Gerardo. Yo quiero agradecer esta oportunidad nuevamente. Quiero invitar a mis compañeros para que participen en este cambio de esta nueva mesa directiva. Queremos que estas cosas se hagan bien, que sea de una forma democrática. Y también queremos agradecer a todos los compañeros que nos han impulsado, que nos han echado por delante, por esa confianza que nos han tenido, por ese apoyo que nos han dado. Y bueno, pues esperemos que la próxima vez que vengamos, ya vengamos con un planteamiento para darle al mercado lo que se merece. Pues, gracias. Pues mucha suerte en la contienda electoral del mercado municipal. Y amigos, vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento con más información. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria.
Hola amigos de Taxco, yo soy Karina Robledo y quiero invitarlos a que vean próximamente mi programa Pónmelas Bailando por este canal. Va a ser un programa muy divertido con videos, música, invitados especiales, temas de actualidad, pero sobre todo con mucha sensualidad. No lo olviden, Pónmelas Bailando con Karina Robledo. No se lo pueden perder. ¡Besos! Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de siempre. De Banda, La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y queremos enviar un saludo a Karina Robledo, donde están nuestros videos de Banda La Costeña, donde te las ponen bailando. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico, el descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable, restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia, ni tampoco es Munra. Es Macio Sare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder. ¡Súbele que ya es hora! Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Bien amigos, ya estamos de regreso con más información, luego de escuchar atentos a esta planilla rosa del mercado municipal, quien próximamente tendrá sus elecciones internas para saber quién, qué planilla representará a todos los comerciantes del mercado municipal. Y pues ha llegado amigos la hora de entrar a la sección de deportes. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Salvador Chava Maldonado con información importante acerca del deporte local y del deporte nacional y de cómo le fue a nuestra selección. Y quiero decirles que se vino corriendo para dar la primicia del marcador de las gloriosas y heroicas Chivas Rayadas del Guadalajara. Chava, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarte. Y sí, como tú comentas, bueno, pues a nuestros amigos el día de hoy, que nos da gusto que estén nuestros amigos del mercado. Y la verdad que pues muchas felicidades a ellos que están trabajando, quieren trabajar por el mercado. Ojalá que tengan éxito. No desvíes. No desvío. Chavales. Ahora sí, vámonos con las Chivas. Las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de hoy, dentro de lo que es la Copa MX, bueno, pues derrotan 1-0 al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que dirige José Saturnino Cardoso. Con esto el equipo de las Chivas, caray, bueno, pues se meten de lleno a lo que es a las semifinales dentro de lo que es Copa MX, que están a punto de poder llegar ahora sí que a otro título el equipo de las Chivas Rayadas, siempre y cuando, bueno, pues se esperen el resultado que se va a dar precisamente en otro encuentro más. También comentarte que el día de hoy, dentro de lo que es el Mundial Sub-17, el equipo de la Selección Nacional Mexicana que dirige Mario Arteaga, el Califas Arteaga, bueno, pues derrota 4-1 al equipo anfitrión.
al equipo de Chile. Bueno, pues México derrotó 4-1 al equipo chileno y se instala en los cuartos de final del Mundial Sub-17. Y bueno, con goles de Claudio Zamudio, Pablo López, Eduardo Aguirre y Diego Cortés al minuto 93, que fue el último gol. Bueno, pues se dieron cuenta del equipo anfitrión, el equipo chileno. Y con esto México, quiero comentarte que estará esperando el resultado de la serie entre el equipo de Rusia contra Ecuador, que se estará jugando ya el día de mañana, el cual, bueno, pues de esos dos equipos saldrá su contrincante, el equipo mexicano, que estarán jugando, por cierto, próximo lunes 2 de la tarde, Víctor. Chava, ¿y el arbitraje cómo estuvo? Estuvo muy bien, yo creo que fue un partido pues en donde México tuvo muchas oportunidades, que a decir verdad quiero comentarte que México estuvo creando por ahí en el primer tiempo. El equipo mexicano tuvo por ahí algunas llegadas por parte del equipo chileno. Posteriormente el equipo mexicano se abrió de capa. Quiero comentarte, Víctor, que el equipo chileno empezó ganando pues con un gol de este jugador. Ahorita estoy Brian Leiva, quien fue el quien anotó el primer gol del equipo, bueno, del partido y del equipo chileno, el cual, bueno, pues fue el único. Posteriormente vino el 1-1. En el segundo tiempo, al minuto 61, al minuto 69 y al minuto 63, cierra la cuenta el equipo mexicano. Entonces, es que hablar de las selecciones menores de nuestro país, pues es hablar de calidad, de buena técnica, de resultados inmediatos que han dado. Fíjate que algo muy importante, estos jóvenes, la verdad que les lavaron el cerebrito muy bien, platicaron con ellos, tuvieron una plática, una charla motivacional muy buena, lo cual habla de que estos jóvenes que hoy en día están en la mira de, pues ahora sí que de todo el mundo, pues ellos, su mirada de ellos es llegar a Europa. Sí, llegar a Europa y que realmente tengan continuidad, chaval. Trascendencia en el fútbol mexicano. ¿Cuántos jóvenes también talentos mexicanos, se perdieron, campeones del mundo, se perdieron? Y se han perdido. Se perdieron en el trayecto. Sí. O sea, grandes promesas del fútbol mexicano, pues no han logrado tener continuidad en sus equipos. Y desafortunadamente no sabemos qué pueda pasar, si a los técnicos no le llenen el ojo, si los encargados de promocionarlos en las diferentes ligas, y no solamente en el extranjero, también en nuestro México. Sí, desafortunadamente, Víctor. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nuestra selección mexicana haya ganado 4-1. Estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo en el estadio, allá en el estadio de Chile. El próximo lunes, cuando se enfrenten en el legendario de Chile, cuando se enfrenten nuevamente al equipo, ahora sí que al equipo de Rusia, o bien al equipo ecuatoriano, será un poquito pues difícil ver el partido próximamente. Ojalá que se esté viviendo pues un partido importante en el estadio del Combo, en donde va a estar jugando México. Los están transmitiendo por televisión abierta. Exactamente, sí. Desde un principio. Recordarás que las selecciones menores, pues llegó un momento en que solamente si pasaban a la semifinal y a la final transmitían por televisión abierta. Afortunadamente sí. Ahora afortunadamente sí, sí la están dando. Bueno, México, tú recuerdas que ha sido campeón en dos ocasiones, y bueno, pues ahora sí que México tiene el palmarés importante, por eso es el equipo abocado a vencer por parte de los demás equipos. Se ha convertido en potencia México. Exactamente, en esa calidad. Y bueno, pues hablando más del fútbol, quiero comentarles que Alan Pulido ya jugó por fin. Este jugador del equipo Olympiacos de Grecia ya jugó 15 minutos en el encuentro que sostuvo pues su equipo ante un equipo, el Platanías, de primera división profesional, allá dentro del grupo E de la Copa Grecia, al ingresar al minuto 75. Alan Pulido, que tiene pues una controversia con el TAS y con el equipo Tigres, por fin le dieron la oportunidad de jugar. ¿Ya arregló su problema con Tigres? No lo ha arreglado, por ahí está, en veremos esta situación con el equipo Tigres. El Tigres no quiere perder. Es dueño de la carta. Es dueño de la carta, aunque por ahí hubo una falsificación de firma. Y afortunadamente, bueno, pues el tribunal está, pues ahora sí, falló a favor del equipo Tigres. No, y aparte, chavo, creo que es un joven que tiene pues muchísimo, muchísimo talento, que desafortunadamente, y hay que decirlo con toda claridad, no le llenó el ojo al Tuca Ferretti en cuanto a técnica futbolística. Y es un buen jugador. Y aparte, problemas personales con el técnico Ricardo, el Tuca Ferretti. Y creo que eso lo obligó pues a buscar otros horizontes. Digo, los que conocemos. Mira, no es el único, Víctor. Recuerda también a Gerardo Torrado, que se fue al Polideportivo allá en España, también abandonando en su momento al equipo Pumas. Bueno, pues este jugador volvió o hizo lo que hizo
pues este jugador Gerardo Torredo. A Gerardo Torrado le funcionó y a este jugador pues parece ser que son los primeros 15 minutos prácticamente que tiene ahora sí que en el terreno de juego. Ojalá que le vaya muy bien y que él decida pues estar en el viejo continente. Oye, Chavo, y hablando del equipo Olympiacos de Grecia, importante, en Grecia, claro, uno de los más importantes, pero ¿qué fue de aquella promesa mexicana Neri Castillo? Neri Castillo fue desaparecido prácticamente del ámbito futbolístico. Este jugador, como llegó tú sabes, todo, ¿eh? Llegó con todo, se fue a varios equipos, llegó con todo, hizo goles con el equipo mexicano, contra Brasil un golazo, de ahí lo elevaron a donde más no pudieron, como chuletita, y desafortunadamente este jugador está desaparecido futbolísticamente, mal trabajado, mal aconsejado, y desafortunadamente no rindió en los equipos mexicanos, mucho menos en los españoles. No, y grandes talentos, recordarás al finado Antonio, el Tano de Nigris. Bueno, Tano de Nigris también jugó estuvo en los cinco continentes. En ¿eh? Los cinco continentes, sí, efectivamente. Hay que recordar que, bueno, pues el Tano Rodríguez, el Tano, pues se fue con esa esperanza de ser uno de los más grandes jugadores, goleadores inclusive, y desafortunadamente no pasó a eso. Híjole, Chava, aquí sí da un poco de tristeza porque, pues, ningún talento mexicano ha logrado siquiera igualar lo que ha hecho Hugo Sánchez, ¿eh? Pues fíjate que hemos tenido a Rafa Márquez, que ha ganado quiero comentarte que el primerísimo jugador es Hugo Sánchez. En segundo lugar está Rafael Márquez. Ajá. Y en tercer lugar Javier Hernández, el que está marcando la historia hasta el momento. Es de moda, Chicharito. Es la sensación con los goles que anotó con el Bayern Leverkusen. Mete goles de como quieras, de cachete, de buche. Y de nana, ¿verdad? De como quieras, mete goles. Y bueno, pues hablando del fútbol, quiero comentarles que también, bueno, y hablando de nuestro deporte local, fíjense que la selección tasqueña está siendo pues amalgamada por jugadores de experiencia. Por ahí podemos ver, y hablando ya de nuestro deporte local, podemos hablar del cubano Díaz, podemos hablar del gato Vences, podemos hablar de tantos jugadores que están amalgamando una serie de jugadores precisamente con miras al estatal que vamos a tener próximamente. Y hoy nos fuimos a dar una vueltita por allá por la Macarena, Víctor, en donde quiero comentarte que allá en la Macarena se está jugando lo que es el torneo de veteranos, en donde, por cierto, el día de hoy se enfrentó el equipo del Ajax contra el Guadalupe. Por ahí tenemos algunas imágenes en donde se enfrentaron, se enfrascaron en un buen duelo. El marcador lo dice todo, 5-4 vence el equipo, 6-5 el equipo del Ajax al equipo de Guadalupe, lo elimina de toda posibilidad de ser campeón en la categoría de veteranos. Vemos jugadores veteranos, la verdad, con mucha calidad, con mucha potencia, aún en sus piernas, que estamos hablando que son jugadores de 35, 40, 42 años de edad, que todavía hablan muy bien del fútbol. ¿Qué otro partido hubo por ahí? Hoy también tuve la oportunidad, Chava, de pasar por ahí por el campo deportivo de la Macarena y vi a mis amigos por ahí, a mi amigo el contador público Antonio Lagunas, a mi buen amigo el Tarzán. Bueno, pues tantos. Yo estuve en ese partido específicamente. No creo que hayan perdido porque... ¿Quién sabe? Pero bueno, pues hubo dos encuentros. Lo que sí estuvimos nosotros un poquito tarde. ¿Sabes quién porterea en este equipo de mis amigos? El hijo del contador, del notario público número uno, Janito. Janito, Alejandro. Janito. Bueno, pues ya es veterano. Coladera, le dice, no sé por qué. Un saludo para Jano, la verdad que, por cierto... Pues buen arquero, lo hemos visto, desafortunadamente. Buen arquero, Chavo, de verdad. Sí, es buen arquero. No te desafortunadamente, va a hacer descuento en las escrituras, desafortunadamente, el portero que tiene Colegio de Bachilleres brilló por su ausencia. Ah, por y ahí. Y caray, tuvo en miedo. En el encuentro del viernes, sí, Chavo, te refieres. Sí. Tenía otras cosas más importantes. Más importantes. Y bueno, pues ya esperaremos los resultados del otro encuentro que se dio precisamente en la cancha de la Macarena y vamos a esperar cómo se van a dar los choques entre los ganadores. Hay que recordar que también, bueno, pues hubo encuentros muy buenos ayer y la verdad que, bueno, pues vamos a esperar la programación para esta próxima semana de esa categoría. Quiero comentarles también que dentro de lo que es pues en nuestro deporte aquí en Taxco, pues la selección tasqueña que está siendo amalgamada, como te comentaba, bueno, pues va a tener jugadores de mucha experiencia. Una cosa muy importante se ha hecho dentro de lo que es la Asociación de Fútbol a nivel estado. Ningún jugador que provenga de otro estado tiene la oportunidad, va a poder formar parte de algún selectivo, tanto de Iguala, si Acapulco, de Igualteco, puede ser de aquí de Taxco. Un ejemplo, si Taxco
está haciendo su selección deben de ser jugadores tasqueños o guerrerenses. Pero no puedes traer un jugador del estado de Morelos, no puedes traer un estado, no puede ver cachirules. Si hay algún jugador que es detectado por algún técnico, alguna directiva que está haciendo o está formando parte de algún selectivo, llámese de Iguala, que es en Iguala en donde les pagan a los jugadores, llámese de Taxco, llámese de Acapulco, Chilpancingo o donde sea, este equipo inmediatamente va a ser dado de baja, va a ser eliminado, descalificado, va a ser descalificado. Y como les he comentado, solamente va a ser del 25 al día 29 del mes de noviembre, cuando se den ya lo que es este, pues este selectivo. Hablando también de fútbol, allá en el Auditorio Municipal de Bermeja, Víctor, por cierto, va a arrancar un torneo de fútbol rápido. Jesús Omar Córdoba está echando a andar un torneo de, prácticamente de rápido. Ya el próximo lunes estará arrancando, les daremos a conocer a nuestros amigos. Ya hay por ahí 10, 12 equipos que se han formado precisamente para estar ya en este torneo, que va a ser un torneo de todos los cuates que van a echar cáscara allá y bueno, pues van a tener su respectivo premio. Así es que bueno, pues mucho éxito. Por último, vámonos con la alineación, los encuentros para el día de mañana, Víctor, en el Campo Deportivo Los Gales. En punto de las 8 de la mañana se enfrenta el equipo de San Antonio contra Deportivo Azteca. A las 10, Macarena contra Bermeja Junior. A las 12, el equipo Arsenal contra el equipo Halcones. A las 2 de la tarde estará encuentro la Escuela de Fútbol del Ajax contra el equipo de la Huata. Y cierra la jornada del día de mañana el equipo IMSS contra Taller Mastache. Encuentros importantes, Campo Deportivo Los Gales. Ojalá, ojalá que la verdad que se nos presente, pues ahora sí que se nos presenten buenos goles. El día de hoy estuvimos viendo, por cierto, al Colegio de Bachilleres pues perder 1-0. Desafortunadamente el maestro pues Omar Córdoba con sus muchachos perdieron 1-0. Por ahí su portero que tiene el equipo de el Ajax Bachilleres paró un penal magistral, la verdad, este arquero del Colegio de Bachilleres. Felicidades, por cierto, al maestro Jesús Omar Córdoba, que tiene los jugadores, la verdad que están muy bien trabajados, están bien dirigidos. Y creo yo que pues un tropezón lo tuvieron el día de hoy. Lo que tenemos en deportes, Víctor, esta noche. Gracias, Chava, pues siempre tus comentarios y tu información muy completa. Y antes de despedirnos, Chava. Perdón, adelante. Yo quiero mandarles un afectuoso saludo, un abrazo fuerte a mi compañera y amiga Nelly Curiel, que está de manteles largos, y por supuesto a ti, Víctor. Gracias, Chava. Un abrazo fuerte, felicidades, y que bueno, pues que sigan cumpliendo muchísimos años y que los tengamos mucho tiempo aquí. Gracias, Chava, felicidades a Nelly Curiel y a su servidor. Y antes, amigos, de ir a despedirnos de esta emisión de noticias, vamos con la última nota. Entrega a la Sociedad de Padres de Familia del Colegio Miguel Ángel material y equipo didáctico y diferentes accesorios a los profesores de este plantel educativo para el mejor aprendizaje de sus hijos. Como vemos en las imágenes, la señora Lorena Naranjo, la señora María Coral Lobato, la señora Verónica, se encuentran entregando pues lo recaudado en las diferentes actividades que la Sociedad de Padres de Familia del Colegio Miguel Ángel realizan a través de las diferentes kermés, la venta de alimentos, los diferentes eventos que ellos realizan, pues lo invierten en comprar equipo de cómputo, equipo que va a ser útil para que los profesores puedan desempeñar su labor educativa. Enhorabuena y felicidades al Colegio Miguel Ángel y en particular a la Sociedad de Padres de Familia por esta interesante e incesante labor en pro de la educación de los alumnos. Y con esto, amigos, pues llegamos al fin de una edición más de este su espacio de información, Taxco al Día, el verdadero horario de la información. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, como se lo mencionaba al inicio de esta transmisión, en la Unión Americana, en Chicago, en Los Ángeles, en Utah, en California. De nueva cuenta, el saludo para nuestro amigo Juan Carlos Meléndez. Síganlos a través de su página de Facebook, A Volar Jumiles, A Fuerza Taxqueña. Y también a nuestros amigos de Guatemala, de Argentina, aquí dentro de nuestras fronteras, y Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, en nuestro estado de Guerrero, también en la zona de la montaña nos están siguiendo, en la zona centro, en Iguala de la Independencia, y recordarle a nuestros amigos de Acapulco que el día de mañana la repetición de su noticiero Taxco al Día. Bien, las mañanitas para nuestra Nelly, gracias, producción.
Nelly, pásale, por favor. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Pues sí, para que sepan, el día de hoy, 28 de octubre, pues vimos la luz, su servidor y mi amiga, mi hermana, Nelly Uriel Meléndez. Felicidades, Nelly. Gracias, felicidades, Vic, también. Tenemos el honor de trabajar en esta empresa y con la sorpresa de que somos cumpleaños. No, gracias, gracias a la empresa, con Don Manuel, a nuestro amigo Salvador, a nuestro amigo el profesor Vilchis. Gracias, de verdad, una sorpresa, no lo esperábamos. Con esto, amigos, nos retiramos, nos vemos el próximo, el día de mañana. Ya no sé, mañana sí trabajamos, no va a haber festejo. Nos vemos el día de mañana, gracias.